Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Seis personas que viajaban en una camioneta tipo estaquitas y que circulaban con dirección a la capital del estado murieron al chocar de frente contra un autobús de pasaje de la población de Ayoquesco de Aldama y Cimatlán de Álvarez, así como otro más falleció al arribar al hospital de especialidades en San Bartolo, Coyotepec. La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer que los hechos ocurrieron este martes a las 8 horas en la carretera federal 131, donde antes se ubicaba el puente de fierro a unos 3 kilómetros de Cimatlán de Álvarez. El conductor del autobús invadió el carril contrario y por ello ocurrió el choque frontal que dejó el saldo de 6 personas fallecidas y uno más rescatado gravemente herido por el personal de bomberos, el cual murió minutos después. En el autobús que se dirigía a Sayoquesco resultaron con lesiones leves unas 8 personas que fueron atendidas y valoradas en el lugar por los paramédicos de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de Cimatlán. Las diligencias de levantamiento de los cuerpos fueron realizadas por el agente del Ministerio Público de Cimatlán, que acudió al lugar por la cercanía de sus oficinas de la ciudad judicial. Las víctimas procedían de la población de San Jacinto, Ocotepec.